Ante las constantes quejas que hemos recibido por violencias basadas en género, entre ellas el acoso laboral, muchas de estas instauradas por servidores públicos, hemos emitido una nueva circular para exhortar al cumplimiento de las normas de rango constitucional y legal y reglamentario referentes a la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas. Aunque tenemos la normativa, todavía existe desconocimiento por parte de algunos funcionarios públicos sobre la aplicación de estas medidas que garantizan el derecho al trabajo en condiciones dignas y un ambiente laboral libre de violencias y hostigamientos. Actualmente, en la Procuraduría se encuentran en trámite cerca de 2.000 investigaciones por acoso laboral, procesos sobre los que he ordenado que se prioricen. Como procuradora, hago un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier forma de violencia en el entorno laboral. Pido a las entidades públicas que difundan procedimientos claros para la prevención y atención de casos de acoso laboral y sexual. Invito también al sector privado a unir esfuerzos para promover un entorno seguro para los trabajadores, donde se fomente la igualdad de oportunidades y se elimine cualquier forma de discriminación. El acoso laboral es una forma de violencia que no se puede permitir.